¿Qué tal, muchachos? Ya estamos aquí de nuevo. Estamos de regreso con un Meetup más aquí, teniendo de invitado a Mariano. Mariano Zorrilla, si no lo conocen, que la verdad creo que pocos no lo van a conocer, es una persona bastante activa en la comunidad. Hemos visto cosas bastante buenas realizadas en Flutter Web. Si no lo vieron por ahí, síganlo en Twitter, ya él se presentará. Y hay mucho trabajo de Flutter Web y también hemos tenido la oportunidad de que nos haya mostrado trabajo sobre videojuegos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenas mañanas, tardes, noches, depende del lado del mundo que nos estén viendo. Como ha dicho Argel, mi nombre es Mariano Zorrilla, soy mobile developer principalmente, tech lead en el trabajo actual, pero me interesó mucho Flutter Web desde el momento que fue anunciado y creo que es una de las ramas que más he explotado dentro de Flutter. Sí, es bueno. Si quieres, ¿qué te parece si vamos, nos explicas un poco? Vamos empezando con la introducción y demás. Te vamos a dejar ya completamente a ti que te encargues de enseñarle a los compañeros todas las habilidades que pueden aprender en este Meetup. Y empezamos para en lo que empiezan a llegar más personas con lo que es la teoría y luego ya de ahí nos pasamos a código cuando tú lo veas correcto. Ok, si quieren pueden hacer la introducción un poco más formal de todo y yo luego continúo. Sí, bueno, entonces vamos a empezar. Este Meetup tiene un nombre, es a Flutter for Web y va a ser enseñado también tomando el control de Flutter Web con acceso en tu página, ¿no? Entonces, Mariano, es tuya la presentación. Perfecto, ahora paso un poco a los slides. ¿Qué tal todos? Un saludo. Bueno, la idea principal es explicarles un poco todo lo que involucra Flutter por web, pero no solamente hacer una web app como mucha gente termina utilizando, sino teniendo en cuenta todas las particularidades que tiene Flutter web. Por ejemplo, el hecho de poder hacer slash about, slash login y otras particularidades. También el hecho de cómo nos conectamos a un servidor, cómo obtenemos información a través del mismo, si tenemos que hacer login en estos casos. Pero bueno, eso es un poco de los temas que vamos a estar viendo. Como he dicho, mi nombre es Mariano Zorrilla, soy un líder técnico de Venmo en PayPal. Y lo que vamos a estar viendo un poco ahora son lo que es Flutter Web en particular. Flutter Web tiene un par de prerrequisitos que debemos cumplir, que hoy en día yo diría que ya no hay problema si tenemos Flutter al día, debido a que soporta a partir de la versión 1.12, es la versión beta estable. Y si estamos en el canal estable, ya está a partir de la versión 1.12. Si no, si pasan al channel de dev, channel de master, y creo que actualmente está en la versión 1.16 aproximadamente, la cual ya soporta todas las plataformas. macOS está dentro de ellas, Flutter Web bastante soportado. Incluso tiene algunas particularidades que voy a estar hablando sobre PWA, para quien no sabe, lo son las Progressive Web Apps. Y ya viene el Manifest y el Worker, que de nuevo voy a estar hablando un poco de eso un poco más adelante, pero ya viene precargado. Ok, en cuanto a qué tipo de librerías y plataformas vamos a estar utilizando y son necesarias, como dije, vamos a estar utilizando Flutter Web del 1.12 en adelante. En Firebase tenemos una librería que se llama Firebase Core a partir de la 0.44 más 3. Actualmente funciona muy bien. Y lo ideal sea que la versión del SDK de Dart lo tengan de 2.6 para arriba. Yo en el último versión que le he creado proyecto ya solo lo puso en 2.7. Pero a partir de 2.6 lo que nos da la posibilidad es de tener las extensions de Dart. Por lo cual, si queremos darle algunas particularidades, lo podemos hacer a través de 2.6 en adelante. 2.7 ya no hay tanto inconveniente de tener que hacer el enable flag que se suele hacer en el pasado cuando queríamos utilizar estas extensions. Y luego, bueno, del lado del hosting podemos utilizar tanto el Firebase hosting o un hosting propio. Y si no, vamos a utilizar una que es gratuita que se llama Surge SH, que si lo buscan directamente con esa página, lo que hace es pueden publicar su contenido del build web. Y pueden acceder incluso con SSL de manera segura con HTTPS, disculpa, para poder acceder a la web de una manera rápida, porque hay muchas funciones que si no estamos en el HTTPS no van a funcionar y es una manera sencilla de incluso mostrar a alguien, ¿no? Si le queremos mostrar la aplicación y la queremos ver en el móvil,
porque a veces la versión web o la ventana no crea el mismo form factor que la que sí se puede tener en un teléfono. Y además todas las particulares, ahora los teléfonos o son muy largos con un widescreen o ultra widescreen que no son tan sencillos de recrear en el aspecto de Flutter Web en un desktop o en una laptop. Y bueno, muchas particularidades que tiene Flutter Web en comparación a quien hace Flutter Android o Flutter iOS, etcétera, es el hecho de los redesigns, porque todo el tiempo una web la podemos hacer pequeña, full screen, cuadrada, no importa. Y tenemos que tener muchas particularidades en cómo hacerlo responsive, pero al máximo. Solamente para eso, para que lo tengan en cuenta. Ok. Alguna de las particularidades también es el momento de ejecución. Firebase tiene un detalle muy particular que debemos ejecutarlo antes de iniciar nuestra aplicación, nuestro run main. Debemos pasar una serie de parámetros que los obtenemos dentro de la web de Firebase. Que quien no lo sabe, uno crea un proyecto en Firebase, le dice qué tipo de aplicación, si va a ser Android, si va a ser iOS, si va a ser web, si va a ser Unity, y dentro. ¿Cómo? Disculpa, ahí les he echado el audio a ustedes. Sí, de hecho, creo que sí, porque no. No. ¿Se escucha el audio? Sí, a ustedes los escucho. Sí, yo los escucho a ustedes. Sí. No se preocupen, sí. Dentro de aquí están con los chicos, pero dentro de YouTube yo he bloqueado el audio de ellos para que salga únicamente desde YouTube. Continúo. Les decía que desde Firebase tienen que iniciar con una serie de keys. Crean la librería dentro de Firebase y les van a pasar todos los parámetros que necesitan, o sea, el API key, el auto main, database URL, todos esos datos son necesarios si queremos correr el Firestore, si queremos correr authentication, etc. Y luego, dentro de la demo, lo que vamos a hacer es cargar dentro de nuestro index HTML todas las librerías que son necesarias para que funcione correctamente. Luego tenemos, bueno, del lado de debug, de web. Cambia un poco a lo que es el mobile, donde lo tenemos en Android Studio, Visual Studio Code, donde directamente podemos hacer un análisis de todos los que son nuestros widgets. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer uso de las Open Dev Tools, en el cual directamente hacemos un clic en el icono de Dart. Eso va a iniciar una URL que, como vemos en este lado, va a iniciar aquí y le tienen que presionar en Debug Paint. Y en el Debug Paint, ya cuando pasan a su web, van a ver que están marcados todos los elementos como los verían en su móvil, dentro del teléfono. Okay. Dentro de esto, bueno, pasamos directamente al código para hacerlo un poco más aquí. Ya, perfecto. Me dicen si se ve bien el zoom, correcto. Y si se ve, ok. Le he tirado un poco de zoom para que lo vean correctamente. Este es un fake main, solamente porque tiene datos obviamente privados de mi repositorio de Firebase. Pero primero que todo es, obviamente esto se va a llamar main como cualquier otra aplicación, pero le he cambiado así únicamente para que no me tome dos main y no tenga inconveniente. Vamos en cuanto a los prerrequisitos. Si vamos a nuestro index HTML, si hay unas particularidades que tenemos que cargar. En el caso yo he cargado el Firebase como base el core, luego he cargado el authorization y luego el Firestore. Porque el Firestore lo necesito porque necesito crear, en este caso que vamos a crear como historias, noticias, de la única forma de poder, si se quiere decir, pegarle al servidor, va a ser cargando esta librería de JavaScript. Así que estas tres las tienen que cargar antes del main Dart JavaScript. Y parte de lo que les indicaba que tenían un service worker, esto es para que funcionen los que llaman las PWA, Progressive Web Apps, que lo que permiten es instalar la aplicación en su teléfono, como si fuera una aplicación nativa en el cual lo van a tener con un ejecutador y con el icono. Y dentro de los iconos, ya si están en la versión, si mal no recuerdo, 1.15, se los cargan en el folder de aquí a la izquierda, que tenemos, por ejemplo, en esto tenemos dos iconos, uno grande y otro pequeño. Creo que el pequeño es del de iOS y el 512 los utiliza con escala para diferentes versiones. Y luego tiene un Fav icon, que es el que se va utilizando en el Flutter Web. Y bueno, aquí dentro del manifest es parte de la información que necesita PWA para hacer la carga de estos datos, en la cual le van a pedir un nombre, un surname,
un start URL, display name. El display es mínima UI, creo que no sé si se permite manipular mucho, no lo he probado, pero sí puedo encargar lo que es el background y los themes, y con eso va a cambiar el color de la barra superior del Flutter web. Y bueno, un par de orientaciones, en mi caso le he puesto que la prioridad sea en portrait, y bueno, los iconos que va a estar utilizando y de dónde sacar los paths de los iconos. Toda esta información, que si incluso la ven aquí, la obtiene del manifest que está dentro del head. Todo lo que es, diríamos, Firebase y Flutter Web, corre automáticamente desde el body. Ok, en cuanto al código, eso diría que es lo más importante para correr el lado de Flutter Web. En cuanto a librerías, como les decía, ahí que lo agregando un poco, vamos a estar corriendo desde la versión 2.6 principalmente, o 2.7 si ya tienen la última versión actualizada. No tiene mucha librería cargada, sí tengo el Firebase Core para que obviamente poder utilizar todas las librerías de Firebase. El HTML y HTTP lo tengo cargado, no siempre son utilizados necesarios, pero por las dudas, si van a utilizar cosas de Flutter Web, es muy útil, ya que pueden hacer muchos llamados desde JavaScript y los pueden hacer directamente con estas librerías, o si necesitan llamar, como he llamado en un caso, para hacer un pedido de backgrounds para poder hacer mi diseño de login más atractivo, he utilizado del lado de HTTP. Fuera de eso, no tiene ninguna magia. Utilizamos exactamente igual los assets, utilizamos exactamente igual los fonts, no cambia absolutamente nada. Es como hacer una aplicación nativa, solamente que nos vamos a estar enfocando un poco en el lado del Flutter Web. Volviendo aquí, bueno, ya puedo iniciar. Bueno, este es uno de los cambios más grandes que quienes hacen deep linking quizás lo tengan conocimiento, pero tenemos las llamadas onGenerator Routes. Estas lo que van a hacer es cuando hacemos un slash en nuestra website, por ejemplo, flutter.dev slash login, por ejemplo. Y cuando le toma el login, yo puedo hacer un route automáticamente a otra pantalla. En mi caso le echo, obviamente, a la pantalla de login, en la de admin, a la pantalla de login, de admin, etcétera, etcétera. Siempre, si le dejo el slash común o por default, siempre va a ir al home de nuestra aplicación. A ver. Instante, perfecto. Bueno, el home no tiene nada interesante. Lo único que hace es un llamado a Firebase para obtener todas las noticias, en este caso, que es el ejemplo que tengo para utilizar. Y nada del otro mundo. Exactamente igual que cualquier otra aplicación. Bueno, tengo un simple route que lo único que hace es maneja el title. Cuando le pasamos el title, este title aquí es el que va a afectar, que si entro a esta clase lo pueden ver. Utiliza un widget llamado title. Este es el que va a estar afectando en su Chrome. Cuando vean la aplicación en el Chrome arriba, les va a ir cambiando el nombre constantemente. Por ende, si están en el admin, o si están en el login, o si están en el home, eso va a estar cambiando constantemente el nombre arriba en su web. A ver, que regreso. Bueno, esos son algunos de los detalles. En cuanto a login, que vamos a la pantalla de login screen, que lo voy a hacer un poco más grande para que tengan mejor detalle. Lo he hecho bien simple, lo único que he hecho es obtener dos campos que son form fields, donde tengo mi email y mi password, que son no más que TDDIC controllers, exactamente igual que en cualquier aplicación. Y a ver si tengo algún detalle, nada en particular, no. Tengo el DAO handling, a lo que obviamente le tengo que pasar para hacer una authorization, en el cual le puedo pasar el usuario y contraseña. A ver, aquí. El authorization signing with email and password, que para quien, por un tema de seguridad, les recomiendo que utilicen un usuario creado por ustedes dentro de Firebase. Cuando hacen authorization, vayan a la sección de enable las diferentes formas de hacer login y habiliten el de email y password y créense uno admin. Luego, si quieren, pueden crear en Firestore sus usuarios para poder vincularlos con ID y poder darle más características. Pero si quieren un admin en el cual tenga un acceso prioritario a la web, úsenlo de esta forma. Incluso pueden llegar a crear una serie de roles. Si quieren que alguien sea admin, editor, etc., pueden jugar un poquito con eso dentro de las opciones de Firestore, utilizando una opción o un campo que diga role. Y dependiendo del rol, nosotros vamos a ver si le podemos habilitar o deshabilitar opciones. No tiene nada extraño esto. Hacemos una llamada que es un feature. Y si tiene algún catch the error, podemos saber qué tipo de error es. En mi caso tengo un error handling.
en el cual indica si hay un problema de formato, nos indica que el email no está escrito correctamente. El identifier significa que ese email no existe dentro del sistema, por ende o están escribiendo un email mal o se les ha borrado. Y otro error que es el de password, que obviamente la contraseña no la han ingresado correctamente. Bueno, y en este caso, como les decía, estoy utilizando un get para obtener un background para nuestra aplicación, en el cual ahora cuando se los muestre para correr se van a dar un poco de idea. Ok, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a pasar un poco a la demo para que vean de lo que estoy hablando. Este es lo que vendría a ser la landing, lo que todo el mundo ve dentro de toda la web o aplicación que uno hace con Flutter Web. Pero si accedo, como le digo, slash login, puedo acceder a este espacio. Este espacio es el que supuestamente yo debería tener acceso y nadie más. Así como en WordPress, si alguno conoce, creo que se llama wp-login. Es una lógica similar, que es el approach que he tomado aquí. Pero si quiero acceder al admin, por ejemplo, que es el campo en el cual necesito email y password, me va a decir que tengo acceso denegado. Este es un control que ahora lo voy a estar mostrando también dentro de la aplicación como he logrado. Pero prácticamente chequeo si el usuario existe y si está logueado, le permito el acceso. Si el usuario no está logueado o no existe, le tengo un acceso denegado para que nadie pueda acceder a mi sección de administrador. Pero bueno, le regresamos al login. A ver. Está un poco lento. Aquí. Perfecto. Bueno, le voy a tirar mi login. Por ejemplo, le voy a tirar una contraseña incorrecta para que vean. Y ahí me dice que mi password es inválido. Y si por ejemplo aquí le tiro el email y me dice que ese email no existe. Pero si le tiro los valores correctos, va a cargar correctamente y accedo a mi aplicación. Uno de los detalles que quiero que vean es el hecho del responsive, como les mencionaba. Que van a ver que como lo hago un poco más pequeño, más pequeño, más pequeño, y ahí ya me cambia la vista móvil. Esta es la vista que ustedes van a estar viendo en su teléfono. Que de nuevo, pueden tomar muchas formas de llegar a este approach. Aquí tengo el menú, por ejemplo. Te puedo hacer un logout y me hace un logout también de Firebase. Y si no, me queda en el dashboard. Y si tuviera más opciones, obviamente podría cliquear entre ellas y cambiar entre diferentes stateful widgets. La idea en este caso, para no hacerlo muy complejo, es solamente una opción de agregar noticias. Que si agrego aquí y voy al home de mi pantalla, puedo ver las noticias que están agregadas en el sistema, que son estas cuatro en total. La primera la tomo como background para poder tener, y luego otras tres noticias más. Pero si quiero hacer un ejemplo, puedo ir a aquí, voy a checar que esté todo bien, y puedo, por ejemplo, obtener una noticia, si quiero, de la misma, y poder agregarla. A ver, vamos a agregar una de estas. Puedo obtener la imagen. La imagen está aquí, perfecto. Y le agrego a mi administrador. Aquí tengo la imagen. Cerramos aquí. Le quito el título. Si me deja. Vamos al título. Aquí. Copy. Le tiro el título. Y por ejemplo, si quisiera un poco del campo de texto, lo puedo copiar para el contenido de la website. Actualmente no se puede acceder al contenido por una cuestión de que no me he tomado el trabajo, pero la idea es que una vez que he completado estos datos, y miren, si se fijan, a ver si lo puedo seleccionar todo, el botón de subir también estoy detectando a través de los controllers que todos los campos estén completos para que me permita subir, así que cuando completo el último campo, recién ahí me permite. Cuando le echo a subir, eso le estaba pegando a Firebase, el cual va a cargar una nueva noticia, así que cuando le doy login aquí y termina de cargar, ya tengo una noticia nueva. Parte de un diseño que he hecho también es completamente responsive para esta web. Así que si ven, por ejemplo, que me voy achicando, le quedo a dos noticias a la vez. Y si lo hago más pequeño, que sería la vista de mobile, directamente paso a uno, que digamos es lo más útil. Es aprovechar la mayor cantidad de espacio, pues ya si tuviera dos o tres de esta grilla en una vista mobile, no se vería ni muy atractivo y quedaría muy confuso, los botones muy pequeños para los usuarios. Pero la idea es algo que tienen que tener en cuenta en Flutter Web
el responsive, porque nosotros asumimos que quizás lo están viendo en una laptop, pero hay gente que lo puede estar viendo en una pequeña tablet o lo puede estar utilizando el móvil. Y el móvil también tener en cuenta que hay teléfonos que son 16.9, que son un poco más pequeños, y después tenemos los 20 o los 18.9, que son ultra wide, en el cual sí tenemos mucho espacio vertical, pero siempre va a estar limitado, diría, el espacio horizontal para poder utilizarlo. Bueno, del lado de esto, para que vean, no hay mucha ciencia, pero puedo pasar si quieren de nuevo al código. Vamos a ver, ok. ¿Qué he hecho dentro del administrador? Vamos a administrador. Primero que todo, le estoy pasando el usuario que tengo de Facebook. Puedo chequear muchas cosas dentro del usuario de Facebook, saber el nombre, por ejemplo, que tiene el usuario, si le quiero dar un welcome, bienvenido y el nombre. Ya que si hacemos login, por ejemplo, con Facebook u otras redes sociales, puedo obtener la imagen, puedo obtener el nombre y otros detalles en particulares. El break que yo utilizo para saber si es mobile, en este caso, es checo el width completo de la web, y si es menor a 700, utilizo uno u otro. Y van a ver que lo utilizo en varias secciones. Aquí en el drawer, por ejemplo, si tengo una vista mobile, sí muestro el drawer, pero si no estoy en la vista mobile, se lo quito. Y bueno, tengo diferentes estados. Si está haciendo loading para saber que el usuario está logueado, o está haciendo loading, le paso un loading screen que no es más que un circular indicator. Y una vez que está logueado, puedo mostrar la sección de nuevo. Si está logueado el usuario, el admin section, que lo único que me devuelve es si es una vista mobile, y si no, la vista desktop, que lo he separado en ambas. Y si no, el último caso, que es el acceso denegado, es si el usuario no está logueado y terminó de hacer el loading. Bueno, no puedo acceder a nuestra información, por ende no puedo hacer absolutamente nada. Lo cual me pareció muy útil, que con pequeños widgets podemos hacer un cambio únicamente a través de dos valores booleanos, que es saber si está logueado y saber si ha terminado de hacer el loading. Dentro del logout, nada interesante. Lo único que he agregado es un campo, un list style dentro de mi drawer, que se lo he agregado sí al button del screen, que utiliza un icono, un texto, y al botón de logout le pasas a Firebase a un out, sign out, y eso automáticamente les hace el logout. Y si, por ejemplo, lo ven desde aquí, le puedo hacer un logout al usuario y ya queda. Ya estoy automáticamente deslogueado, así que si quiero acceder nuevamente al admin, me va a hacer acceso denegado. Lo cual es bastante sencillo y la verdad que sin mucho código, creo que no le... Sí, cada una de las pantallas tiene bastante poco código. Déjame que se los paso aquí para que lo puedan ver. La pantalla de administrador son 160 líneas de código. La pantalla de login son 220 líneas de código. Incluso que me he tomado la particularidad de checar muchos detalles de errores, etcétera, que he agregado un poco el tamaño, pero aún así no es mucho detalle. Incluso la pantalla de home screen, donde tengo todas las noticias, no llega ni siquiera a las 200 líneas de código. Y podemos ver cómo podemos hacer algo tan completo de esta forma. En el caso mío, he utilizado un grid view, que como verán, también he tomado particularidades de si el width de la pantalla es menor a 1000, ya le paso a dos elementos, y si es menor de 700, ya le paso a un elemento. Y un grid con un elemento se termina transformando, si uno quiere, en un list view. Pero como ambos se basan en la misma lógica, no tengo inconveniente. Lo que sí siempre tenemos que tener en cuenta es esto del aspect ratio, para saber qué tanto se va a hacer en el height de su elemento, ¿no? Y de ahí, nada. Lo único que checo es el primer elemento. Le hago un offset de un valor para que lo puedan ver aquí en el demo. Para que el primero de todo no figure en la grilla, sino que lo puedo utilizar de background. Y de ese modo de background puedo tener el título y otros detalles en particular. Sí, es un poco de eso. Si quieren, y les muestro un poco de Firebase, particularidades que tienen que tener aquí es cuando van a authorization, como le había dicho, authentication, tienen que ir a los signing methods. Y dentro de los signing methods, el que tienen que hacer enable, en este caso es otro proyecto, no es el mismo que estoy utilizando, le tienen que dar aquí enable. Tocan aquí, le dan enable y lo pueden hacer automáticamente. Tienen más opciones, pueden loguear sin el password o, si quieren, bueno, redes sociales, Facebook. Tienen una cantidad muy grande. Diría que la más sencilla de todos, que todo el mundo conoce, es email y password, principalmente porque puedo crear usuarios ficticios, en el cual, como en mi caso, admin admin,
y puedo acceder de una manera sencilla. Luego tiene muchos templates. Bueno, el uso básico que toda persona que conoce un poco de Firebase lo puede utilizar. Y dentro del Project Overview, si quieren cargar una versión web, pueden cargar dentro de una nueva app aquí y eligen web. Y si no, si ya tienen una cargada o precargada, solamente tienen que acceder a su proyecto y pueden, digamos, a ver, vamos a crear uno nuevo para que vean cómo es todo el nombre. Le puedo llamar, es Flutter. Bueno, si quieren hosting, le pueden cargar el hosting. Si no, registran la aplicación. Y les va a salir toda la información, que es la que se le mencionaba en un comienzo, en el cual van a tener que cargar las librerías de los scripts. Y luego aquí se lo toma como script, obviamente, porque espera que sea una web HTML5, pero nosotros los estamos utilizando en Dart. Así que todo lo que tienen que copiar del mismo modo, que ahora se los muestro en el código para que lo vean, tienen que ir a su main y tienen que completar todos estos valores con los mismos que tenemos aquí en Firebase. Todos esos mismos valores, exactamente igual. Si completan de esa forma, a ver, que le hago zoom, ahí está perfecto. Completan exactamente igual, bla, 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 no van a tener ningún inconveniente. Esto lo voy a cancelar porque no lo necesito. Y esa es una forma muy sencilla de poder hacerlo, la carga, digamos, del Firebase. Antes sí tenía muchos inconvenientes debido a que Flutter Web no estaba combinado con el resto de las plataformas. Hoy en día ya sí. Y de esta forma es muy sencillo. También existe otras formas de poder diferenciar si el usuario está en Flutter Web o Flutter Mobile, si queremos tener todo en un solo repositorio. Pero bueno, esos son unos detalles más puntuales, que en este caso, como es 100% realizar una web, no sería mi caso. Si quieren habilitar también lo que es el hosting, lo único que tienen que hacer es acceder aquí, hacen un Get Started y ya pueden hacer un deploy. Lo que tienen que hacer es, creo que el uso principal es por terminal, dentro de, al menos en macOS, en el cual tienen que hacer un Flutter login, un Firebase login. Se va a iniciar sesión con su cuenta que estén utilizando de Firebase. Y dentro de la versión de Firebase les va a decir qué proyecto quieren hacer uso de hosting. Eligen el proyecto, aprietan sobre hosting, le dan OK y tengan en cuenta que les va a crear una carpeta public. Háganlo sobre la raíz de su proyecto. Le voy a tirar el código para que vean. Lo importante es que tengan una carpeta public dentro de la raíz del proyecto, donde va a tener únicamente un archivo de index.html. Una vez que ustedes hagan el Flutter Build Web y les genere esta versión web, todos los archivos, exactamente todos los archivos que genere, los copian en public, regresan al folder de public y hacen un Firebase Deploy, si quieren utilizar obviamente Firebase. Y de esa forma lo pueden tener de acceso muy, muy, muy sencillo, que si... Creo que puedo mostrarles un ejemplo. Este tiene... Tengo varios. Tengo el de Flutter Jetty. Ese lo tengo, sí, deployado con Firebase. Y tiene el acceso a las web apps. Así que si quieren acceder a ellos. Por ejemplo, en mi caso, lo tengo con una web app. Y pueden acceder de manera sencilla. Y pueden hacerlo. Todo esto está 100% también hecho con Flutter Web. Y bueno, también tengo una versión que se llama Surge SH, que es la que les mencionaba, que pueden acceder a este de manera gratuita. Estos no tienen ningún valor adicional. No sé exactamente las limitaciones que tenga, pero bueno, tengan en cuenta que si no quieren acceder a Firebase y aún así quieren probar sus aplicaciones con HTTPS, lo pueden hacer de esta forma. Y lo único que tienen que ir es a Search SH, instalan la aplicación, que si mal no recuerdo es un NPM Help Get Started, sí. Y lo pueden instalar por comando, por línea de comando, npm install global search. Y luego lo único que hacen es, como dice aquí, le tiran un search, les dice de qué folder quieren darle search, y ya está. Automáticamente le sube la web y pueden elegir la URL que quieran, pero siempre va a tener de dominio search.sh. Creo que les permite poner su dominio propio, pero no utilicen esta clase de servicio, porque la verdad que desconozco un poco el tema de pricing, pero bueno, ya sé, ya pasa $30 mensuales y puede ser más de incluso lo que nos termina generando Firebase, que en Firebase por lo general, si no tiene mucho uso, sigue siendo gratuito, lo cual es muy útil. Si tienen aplicaciones que quieren mostrar o open source, es muy buena opción.
Pero eso es un poco más o menos a nivel general de lo que tienen que hacer. Si revisamos, aquí tengo los slides. Bien. Ok, ya llegamos al apartado de preguntas. Si quieren, ya les he activado nuevamente para que puedan escuchar. Bien. Oh, chicos, perfecto, ya pueden escuchar nuevamente. Si quieren hacer algún tipo de preguntas, ya les he activado nuevamente el audio, Argel y todos. Okay. Aquí tengo algunas preguntas. ¿Sí? Tú me dices. Sí. Bueno, aquí, no sé si ya me escucho. Sí, ya se escucha, ya se escucha. Una disculpa ahí, me perdí. Tenemos algunas preguntas aquí en YouTube. Te las comento y bueno, no quise responderlas yo. Entonces, la idea es que aquí las personas compartan un momento y conocimiento de tu parte, ¿no? Okay. Entonces, dice, la primera pregunta es Piero. Dice, tengo una duda, no es exactamente de web, dice. Es para móvil, pero que si hay alguna librería para multiform page como Steps o Stepper. La verdad desconozco. No he llegado a utilizar multifonts en las aplicaciones más que obviamente cargar dentro del YAML cada una de las fonts que queremos utilizar y bueno, obviamente luego las llamamos por su nombre que le hemos asignado al YAML, pero no he tenido la oportunidad de utilizar ese tipo de librerías. No, no sé si, pero igual a lo mejor nos puede comentar ahí qué pregunta más específico. No sé si era como un stepper, dice, como para poner así pasos a seguir. Según yo, hay un widget que se llama, de hecho, stepper. Pero bueno, igual lo revisamos y que nos comente Piero si la pregunta tiene respuesta o si nos puede ayudar para poder darle una respuesta más completa, ¿no? Claro, incluso Pero fuera ahora de manera offline por Twitter también, si tienes esa duda y lo podemos sacar, lo podemos hacer también por esa vía. exactamente, aquí ahorita Mariano nos va a dejar su cuenta. Puedes etiquetar por el hashtag que estamos utilizando, Flutter en español, es Flutter, y bueno, ahorita nos va a decir la cuenta de él, Mariano, para que lo puedas etiquetar y con gusto te estaremos respondiendo por ahí. Dice que Rafael pregunta que, bueno, que no está ahí como para producción en la página de Flutter, lo dice. Que está creando un web admin de una app. Gracias. Dice lo que ¿qué opinas tú al respecto de usarlo en un poco más como en producción, ¿no? Tengo una aplicación en producción que, a ver, vamos a demo un instante para que puedan ver que es mi oh, aquí. Esta es mi comunidad de Estados Unidos que se llama SFXP, el cual esto sí está. Si se quiere decir producción, es muy pequeño, pero si sí hago, por ejemplo, tengo un Firebase Functions en el cual puedo obtener información de la API de Meetup, así que si tengo alguna Meetup nueva me va a aparecer automáticamente aquí. Si no puedo, para que la gente se pueda unir a la Meetup, lo puedo hacer de esta forma. O si alguien quiere unirse como speaker o como host, también lo puedo hacer. Y si acceden a la pantalla de login, tengo exactamente la misma lógica. Prácticamente lo he copiado desde aquí y pueden hacerlo. Que sí, a este sí le limité el acceso al admin. Directamente no permite a menos que uno pase por login, por una cuestión de extra seguridad para no tener ningún inconveniente, pero es un poco de lo que he hecho. Pero sí, lo utilizo como producción si uno quiere. Obviamente no es lo mismo hacer Facebook, un Twitter, donde requiere muchísimas cosas, pero diría para lo que muchos utilizan, sirve y sirve de manera muy bien. La verdad que estoy sorprendido más si están en la versión de Dev o Master, que está por la 1.15, 1.16. Flutter Web funciona muchísimo mejor y si tienen el Ski Enable también debería funcionar súper fluido. Ahí por Twitter que a veces he compartido, hay alguien que está haciendo un juego y les hace la consulta a todo el mundo de si notan la diferencia entre una aplicación nativa o su PWA, su Progressive Web App hecha en Flutter y mucha gente no ve la diferencia de lo bien que funciona. Y es un juego que es bastante completo que está utilizando.
Sí, bueno, ahí está la respuesta, Rafael. Espero que te ayude. Tenemos otra, dice, ¿el responsive design viene por defecto en Flutter o hay que configurar algo para obtener ese efecto? Sí, no, porque las herramientas están dentro de Flutter. Podemos detectar tanto el width y nosotros lo podemos hacer. Hay un par de librerías que ya lo manejan de manera responsive si uno quiere tener lo básico, como es el addBar, el drawer, etcétera, en el cual dependiendo cómo uno ajusta el width, solito se lo cambia si utiliza esa librería. Pero si no, va a tener que hacer un buen uso de widgets. Tiene que saber que si tiene un row y le hace un escalado, va a tener un overflow. Por ende, lo tiene que poner en un column y es como un fix muy rápido, porque el column repara el problema que tiene el row. Porque va a ser un column de un solo elemento y su único elemento va a ser el row. Y eso le va a limitar el width para que cuando ustedes le hacen así de izquierda a derecha y lo hacen más pequeñitos, lo que va a hacer es le va a compactar el texto y no van a tener ningún inconveniente. Por lo cual diría que es ser un poco inteligente con qué widgets tenemos que utilizar. Debido a que, por ejemplo, en el caso del Jetty, que lo tengo dentro de la librería, que si me siguen en Twitter pueden ver el código que es open source, van a ver que he tenido que utilizar muchas cosas como Flexibles, en Fitted Box y Size Box y muchos otros casos es en el cual he tenido que utilizar eso sí para poder escalar todos los elementos de una manera consistente, incluso si están dentro de un stack, para que no pierdan ese campo. También el alignment es muy utilizado si lo necesitan. Hacer uso de proporciones y no utilizar tanto, por ejemplo, un padding de 50 y 50. No, utilicen un padding del, por ejemplo, el width de la pantalla y el 5 o 10%. Y de esa forma, así cuando se acomoda, siempre va a mantener esa proporción del 10%. Así que yo diría que cuando programan para Flutter Web, piensen en porcentajes. Y no piensen tanto en como en mobile de poner un padding con un valor fijo. Muy bien, muy bien. Nos preguntan que si vas a poder compartir el código de lo que hiciste ahorita. Sí. Lo que sí, de nuevo, va a estar sin los campos de Firebase, porque esos son los de mi proyecto. Pero sí los dejo con ese mock de IRA en el cual ustedes van a tener que reemplazar con su proyecto de Firebase, pero sí, el seguramente lo tiro open source el día de hoy. Sí, sale ahí, lo vamos a estar de compartiendo ahí las etiquetas y compartimos las comunidades que estamos aquí para poder llegar a todos. Nos pregunta también Marco, si cuál sería el tamaño del build que hace Flutter Web. ¿Tienes ahí un estimado? ¿Has revisado esa parte? Yo diría que depende mucho. A ver, le voy a checar a la carpeta a ver cuánto pesa. Pero depende mucho que estamos utilizando. En el caso, por ejemplo, de si utilizamos muchos assets, por ejemplo, si estamos utilizando un juego, sí, claro, va a ser muy pesado. Pero si estamos utilizando, por ejemplo, en este caso, toda esta website con los assets que tengo incluido y los fonts y todos, pesa 3,9 megabytes, o sea, casi 4 megabytes. Pesa con todo, pesa con los fonts, pesa con todas las carpetas, etcétera, etcétera. Lo cual no considero que sea tanto, y más si instala con un PWA, una Progressive Web App, se me hace que no es mucho. Ok, vamos a ver aquí, déjame encontrarlo porque llegaron más preguntas y se me movieron, dame un segundo. ¿Sí? ¿Existen problemas cuando se utilizan paquetes externos que funcionan en Android o iOS y cuando los pasas por web? Sí, y a la inversa también. Van a notar que cuando utilizamos el paquete de HTML le va a tirar un alerta, un warning diciendo que no se pueden utilizar o es preferible no utilizar librerías específicas de una plataforma y la de web sí te la marca esa, la de HTML. Por lo cual es cuando hacen de esa forma quedan un poco limitados, pero sí pueden hacer un if statement dentro de la librería, así que si utilizan el de HTML, creo que hay uno que se llama Universal HTML, que ese está pensado para soportar iOS, Android y web. Pero sí, si utilizan una librería que solo, bueno, alguna que utilice, a ver cómo, estoy pensando en una en particular, que utilice, sí, alguna vista en particular de tanto de MapView o similar de Android, o utilice algún sensor, por ejemplo, si quiero obtener si está activado el Bluetooth o el Settings, que son específicos de cada plataforma móvil y Android. Claramente no va a funcionar en web.
Así que si queremos tener todo en un solo proyecto, lamentablemente sí, vamos a tener estos if web o if mobile, pero si lo hacen desde el principio, dentro de nuestro main, checando si es web o si es mobile, ahí sí podemos hacer un if donde tengamos nuestro home screen web y nuestro home screen Flutter, por así decirlo, para el resto de la plataforma, porque muchas, incluso hoy en día en macOS, hay mucha librería que se está migrando para también funcionar en macOS. Pero sí, sigue existiendo esa pequeña diferencia en qué podemos hacer web y qué no, pero tienen las condiciones para poder preguntar en cuál están trabajando. Muy bien, ahí quedó la respuesta, Rafael. John Lee nos pregunta que si el rendimiento de las apps en comparación con una web creada con React o Vue, que si tienes algún comentario ahí. No he probado aplicaciones hechas en React, pero creo que habla de por sí solo. Yo puedo pasar los ejemplos que tengo en Twitter para que vean lo fluido que es. Incluso el ejemplo que he hecho del Yeti, el background es una imagen Full HD, el cuerpo del personaje es 1280 por 1280 y los fragmentos de imágenes son un poco más pequeños, pero estamos teniendo en cuenta que tenemos imágenes muy muy grandes dentro de una sola pantalla, ¿no? Que si lo hacemos en mobile, por ejemplo en Android nativo, podríamos tener nuestros out of memory por utilizar imágenes tan grandes. Y aquí no he tenido ningún inconveniente. La verdad es que funciona todo muy fluido con las aplicaciones, con las animaciones, todo en 60 frames. No he notado. Y es. Creo que muy poca gente utiliza una web para hacer un juego o hacer algo así tan gamificado, digamos. La mayoría lo voy a utilizar para el ejemplo que yo he utilizado, para hacer una landing page, para utilizarlo como un espacio de noticias, un blog, para compartir sus librerías open source. Por ahora diríamos que ese sería un muy buen ejemplo del uso de Flutter Web, pero quién sabe, alguien nos puede sorprender y utilizar completamente un servicio muy amplio. Roddy Davis, por ejemplo, que tiene un servicio que se llama AMP, creo que se llama, y figura, les crea todo un sistema de stories y está completamente hecho en Flutter Web. Y es súper, súper completo. Y no he notado, pero el mínimo slowdown. Funciona súper rápido y súper fluido. Muy bien, ok. Tengo aquí, dice, para autenticar un proyecto web a través de Firebird, solo basta con colocar el código con la info del proyecto en el main sin tocar el index HTML. Lo que hay que agregar en el index.html son las librerías de Firebase, que son las tres que he indicado, que ahí las vuelvo a mostrar dentro del código. Tenemos que ir a web. Index.html son estas tres librerías que tenemos aquí, que este es el core, Firebase App, Firebase Authorization, y si queremos usar Firestore, utilizamos Firestore. Pero luego cuando se van al main de su aplicación, sí, con solo cargar esto ya pueden hacer acceso completo de lo que es el authorization. Por lo cual no hay ningún inconveniente, solo el index.html, agregar esas tres librerías, o dos, si no quieren utilizar Firestore, solo el core y el authorization. Lo cargan en el main y ya tienen acceso completo para hacer authorization a sus usuarios. Muy bien, nos pregunta Rubén que si cómo se utilizaría una librería de JavaScript tipo D3.js desde Flutter. Y ahí ya no sé quién lo ha utilizado. Si siguen la contraseña de Roddy Davis en Twitter, que es mi co-founder de la comunidad que tengo en Estados Unidos. Él ha hecho ejemplos con AR, VR y un par de, por ejemplo, las librerías 3 y todo ese JavaScript para mostrar elementos tridimensionales dentro de Flutter Web. Se puede utilizar, incluso creo que la ventaja que tiene, así como ven en Dartpad, que podemos utilizar ejemplos, podemos utilizar casi como un iframe de nuestra aplicación Flutter Web. Y si tenemos una web 100% hecha en HTML5, y embebemos nuestra, si se quiere decir Flutter View o Flutter App, podemos tener una web que tenga un ejemplo de una Flutter App o tener algunas pantallas que sean hechas en HTML5 completamente y otras hechas en Flutter. Solamente para que tengan en cuenta, una vez que hacemos el build de Flutter Web, se transforma 100% en JavaScript. Por lo cual lo que hace es start to JavaScript.
Por lo cual, si queremos continuar con un script, a ver, justo es la época. Si queremos utilizar mucho código HTML5, si queremos utilizar mucho código JavaScript, si queremos tener nuestros scripts, no hay limitación. Si nos vamos a tener que basar en nuestro index HTML o en... pueden crear incluso más index y luego lo van definiendo, pero no hay limitaciones. Podemos utilizar todo lo que la web permita. Lo único que hace aquí el Flutter es, igual que en mobile, le crean un canvas y dibujan el canvas. Solamente que este canvas ocupa todo el width y todo el height, por lo cual parece que solamente estamos viendo Flutter. Pero no deja de ser una web. Ok, muy bien. Ahora dice, te felicitan por la presentación y preguntan que si por qué utilizaste HTTP y no DIO. No hubo preferencia. Yo creo que utilicé el primero que era. Eran las 2 de la mañana. Así que no. Creo que agarré la primera que encontré y digo, bueno, a ver, HTTP, bueno, listo. Y ya, no hubo preferencia. Realmente DIO está... no hay motivo para utilizar una otra. Aparte, el ejemplo que tenía era muy sencillo. Tenía un get que lo único que hace es obtener una imagen y no necesitaba más. Eso es todo lo que necesitaba. Lo único que sí tuve que hacer un get a una URL que genera una imagen... sí tuve que conseguir el byte array de la imagen, porque no es que me tiraba un JSON con una URL, directamente me tiraba una imagen, por lo cual tuve que obtener todo el byte array de la imagen y pasarlo como image memory, para que lo tengan en cuenta. Si van a utilizar una de la manera con network, sencillo, image.network y sale, pero si utilizan del caso que he utilizado yo con el byte array, es image.memory. Bien, ahora hay un comentario aquí de Oscar que dice, nomás tengan cuidado con el file picker y demás en web mobile. Es comentario, no nos pregunta, pero... Yo he utilizado el... Sí, bueno, ¿qué imágenes tenemos en el file picker? Así que mucho cuidado cuando alguien abra. Más si está en vivo. No, pero no he tenido inconveniente. Incluso yo he utilizado el file picker para obtener un XLS, un archivo de Excel que necesitaba parciar todo el archivo, y terminé llamando a la función de picker sencillo de HTML de JavaScript, y funcionó sin ningún inconveniente, porque todo lo que es la librería JavaScript, o al menos en su gran porcentaje, es accesible, se puede acceder desde Flutter, por lo cual si cargamos la HTML, hacemos un HTML window o document y podemos acceder. Por ejemplo, yo he hecho un ejemplo en Twitter de acceder a la cámara dentro de Flutter Web. He hecho un ejemplo de acceder a files dentro de Flutter Web. Y no he tenido, pero ningún inconveniente. Muy bien, muy bien. Ahí entre las cosas que pasan ahorita que está uno en casa aquí viendo a mi niña a decirles adiós, no sé si ahorita... ¿Qué pregunta más? A ver... Después del comentario, dice, hola, las librerías tipo Responsive Builder que intentan solucionar los responsive de la UI, ¿tienes alguna preferencia o comentario? Diría que depende de lo que uno quiera hacer. Para mucho ejemplo que es sencillo, en el cual solo necesitan un APAR, un drawer y un contenido, diría que sí, que son muy útiles, porque no tienen que hacer ese boilerplate correcto que lo tienen que hacer en cada una de las librerías de cada uno de sus proyectos. Y con esa sola se lo soluciona y lo hace de manera muy sencilla. Pero si ya tienen, como digo yo, su cancha, que ya están acostumbrados y le van rápido con el código, no tiene problema. Creo que es la ventaja de Flutter, de lo rápido que uno va con el código. Directamente, como yo le he hecho el width de la pantalla, si es menos de 700, que me lo pase una vista mobile y listo. Y ningún inconveniente. Sí, de hecho, también ahí hubo un video de aquí de la comunidad la semana pasada que estuvo hablando de responsive. Ahí también pueden verlo, como si quieren hacerlo ustedes mismos. Y también muchas veces también depende de qué tan grande vaya a ser. No sé, si es un proyecto pequeño, pues agregarle muchas librerías para que tengas mucho sentido. Bueno, esto es por el lado de no tengo más. Si tienen alguna pregunta, muchachos, ahora voy a revisar Twitter.
para ver si tenemos alguna pregunta. Claro, y si no, alguno de los, de No todos veo los que que yo están en la cruzaría llamada ninguna aquí, pregunta, si pero tienen preguntas también. Quizás alguno de ustedes no ha visto yo Flutter Web. mañana tengo de hecho, hacia allá iba. Lámpara Ya no tenemos de este lado, jóvenes. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, adelante. Yo si me dejáis, tengo un par de preguntas. No sé si has trabajado con internacionalización de Flutter Web. Sí, he trabajado. Tengo una que la puedo pasar por Twitter también, que es un Nos tipo landing. comentan que no suena el audio, dice Mariano, no sé si ahí Debería se salir podría hablar contigo. por YouTube debería salir. Hay algunas que en el ejemplo que he pasado sus voces no deberían salir, pero la mía, al menos aquí, me figura que está saliendo la voz. Sí, dice que ya al parecer fue un corte nomás con él. Ah, ok. Sí, se puede trabajar con internacionalización y le puede tomar diferentes idiomas. Hay una solución que no es tan sencilla, un poco compleja para poder hacerlo, pero es parte de código que puedo compartir también en las redes sociales para que lo vean un poco cómo es el trabajo, pero sí pueden tener su versión en español, su versión en inglés, etcétera, etcétera. Genial. Y otra pregunta, ¿has tenido algún problema con las cachés de las Progressive Web Apps, de que no se actualice o Sí, me ha tocado luchar un poco? me ha tocado ese inconveniente, me ha tocado con... si están todas las imágenes en assets, hoy en día ya no hay inconveniente. Antes sí había un problema que creo que era antes de la versión 1.15, en el cual por más que tiraba el Progressive Web App y el worker decía que tenían las imágenes en caché, las que están en assets, aún así no las tomaba por alguna razón. Si ponías el móvil en modo avión, no había nada, era completamente vacío si era puro imagen. La que tengo del Yeti, por ejemplo, que esa sí la tengo con Progressive Web App, todas las imágenes de assets me las toma de manera correcta en modo avión, con internet, no hay ningún inconveniente. Pero en este caso, cuando intenté checar las imágenes que me las tomaba, solamente la primera vez me tomaba las imágenes y luego ya la versión cache que debería tener de ellas ya no me las tomaba. Directamente me figuraba vacío. Y no sé si es que porque únicamente le he tirado al Image Network y sin un cache policy, si uno quiere decir, para que las limpie y las vuelva a traer nuevamente. O si tengo que utilizar alguna librería que haga un cache de images. Pero me he encontrado con ese problema anoche, que cargó una vez y la versión cache que quería tomar ya no me la tomaba con Progressive Web App. Es un poco revoltoso el tema. Sí. Yo creo que sí. Incluso hay un par de issues raros en Flutter Web. Por ejemplo, si uno quiere una imagen de fondo y en el frente, como yo le he puesto una opacidad, cuando carga la imagen, la opacidad desaparece. Pero si a la imagen le pone una opacidad del 99%, que casi no se nota, obviamente, prácticamente con ese 1% que se le quita, sí funciona los layers en el stack. Y eso es un bug que está reportado ahí en el repositorio de Flutter. Pero bueno, son cosas que aparecen cuando uno empieza a hacer diseños así como un poco más elaborados. Pero sí, de nuevo, hay todo ese error. Yo creo que hay varios que ya están reportados en Flutter, en el repositorio. Y si a alguno le aparece uno súper raro, lo reporta. Así tiene más tracción y lo logran solucionar. Genial, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, yo tengo una pregunta. Primero, felicidades por la presentación y muchas gracias por compartir tu tiempo con la comunidad. Gracias. Y yo te quería preguntar si has trabajado alguna vez con rutas personalizadas. O sea, si, por ejemplo, si cada usuario quisiera tener su página de perfil, pues poder poner barra el nombre del usuario y que Flutter pueda redirigir el contenido, digamos. O respondiendo a la ruta, presentar un contenido, digamos. Sí, entiendo correctamente. No lo he hecho en un ejemplo que pueda compartir, lo tengo en un poco más privado, pero dentro de lo que es el Generator Routes y otras formas, hay manera de que si yo le paso, hay una manera incluso, hay muchas formas de hacerlo. Uno puede obtener desde el mismo index HTML, cuando el usuario ingresa un slash, por ejemplo, ID, igual y un ID raro, por ejemplo, como hace, por ejemplo, en Twitter, que tenemos el número que vendría a ser el tweet específicamente que uno quiere abrir. Eso lo puedo obtener y puedo hacer un parse de esta información y desde Flutter obtenerlo.
Ese es un ejemplo que he utilizado para el juego, por ejemplo, un juego que había utilizado, si hacía slash game slash algo, y para mostrar, por ejemplo, específicamente, se puede hacer de esa forma. Se pueden utilizar muchos index HTML, que no lo recomiendo, la verdad que con uno solo alcanza. Si quiero tener mi slash about HTML, etcétera, no lo recomiendo. Hoy en día el generator roots funciona muy bien. Y si no, de nuevo, en el generator roots, cuando trae el name, uno sí va a tener que hacer una lógica como se hace en Android de los deep linkings, donde obtengo en mi intent nuestro path y luego del path obtengo un montón de información que se declaran en el manifest. Bueno, en este caso, en el generator roots, dentro del name, sí le que le va a venir algo muy largo de información, por lo cual si tengo un slash ID y checo que es un slash ID, tengo que volver a particionar, por ejemplo, un split al igual o como uno utilice su lógica y obtener el ID. Eso se lo paso automáticamente a la pantalla que le corresponde. Si veo que es un ID, se lo puedo pasar a, no sé, content screen, por ejemplo, pasarle el ID. Y en el init le puedo, por ejemplo, pasar a Firebase si tengo mi data en Firebase para obtener con ese ID la información y mostrarlo en pantalla. Sí, se puede utilizar de esa forma. Pero hay varias formas, pero no hay ningún inconveniente para poder utilizarlo. Vale, genial, gracias. De nada. ¿Alguno tiene otra pregunta, muchachos? Bueno, si no hay más, de cualquier manera tenemos algunos comentarios aquí que hacer. No olviden suscribirse a este canal va a ser en el cual van a estar sucediendo ya estos lives. Vamos a mantenernos en un solo lugar. Esto también es con el objetivo de que todas las llamadas y todo se quede en un solo sitio y ustedes puedan regresar a verlo en el mismo lugar. Entonces, no olviden ahí suscribirse y para tener las actualizaciones, la campanita para que les notifiquen. Obviamente, el agradecimiento es para Mariano en esta plática, pero también para todas las comunidades que se han dado el tiempo de estar aquí. Para algunos es tarde ya, para los compañeros que están en España, bueno, creo que ya son cerca de las. Casi después de las 8 de la noche, 9, entonces se les agradece que estén también por acá. Y a las personas que están por este lado, bueno, que están interrumpiendo su día para acompañarnos, ¿no? El siguiente evento sería el próximo lunes, la misma hora que estamos trabajando el día de hoy, va a ser el próximo lunes. Lo único que vamos a cambiar un poco es la mecánica, va a ser la encuesta ahí, les pedimos nos apoyen. Respondiendo para ver qué tema quieren ver, vamos a poner tres temas y el que tenga mayor votación, pues va a ser el tema que vamos a estar viendo. Estén al pendiente de las redes sociales de todos los compañeros, ya sea en Twitter, en Telegram o en Facebook, ya saben que estamos ahí por los tres lugares. Vamos a dejar también las redes aquí en este post. Antes de retirarnos, me gustaría regresarle la palabra a Mariano para que, pues bueno, nos comparta en dónde lo pueden localizar, sus redes sociales y cualquier información que quiera darles. Mariano. Claro, ahí le pasó los slides. Bueno, muchas gracias. En la presentación ahí tengo, por ejemplo, es Flutter en la cuenta de Twitter donde solemos compartir mucha información. Pueden encontrarme en Twitter a través de arroba geekmz. Si no, me pueden encontrar en GitHub principalmente, que subo mucho proyecto open source, que es MK, dos veces I latina, soft. Y me pueden encontrar ahí, o si no, si buscan Mariano Zorrilla GitHub, también van a encontrarme por mi nombre. Todo proyecto por lo general, o en estos casos donde hago estos proyectos open source, terminan ahí o terminan en mi Gist. Y si no, también hay una muy buenas librerías de muy buenos repositorios donde comparten el trabajo de mucha gente que se puede compartir por Dartpad para que además de poder verlo, lo puedan utilizar, ¿no? Creo que es una de las ventajas que tiene DARPA del hecho de que uno no tiene que bajar el repositorio, ponerlo en su IDE y correrlo. Directamente puede copiar el código o accede al DARPA automáticamente y ya está. Le tira run y puede probar lo que ha hecho otra persona. Pero principalmente, si me encuentran entre Twitter y para la comunicación más directa o en mi GitHub, estoy ahí todo el tiempo. Bien, compañeros de otras comunidades, algo que deseen agregar, algo que quieran compartir también, tienen el micrófono ahí abierto. No, solo felicitar a Mariano por parte de Flutter Madrid. Muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, compañeros, de nuevo.
Eso sería todo el día de hoy. Nomás repetimos el tema, fue tomando el control sobre el front web con una landing page y un access system ahí para que, utilizando Firebase, entonces una herramienta más que pueden agregar ustedes ahí a lo que ya están aprendiendo. Vamos a seguir en lo que son redes sociales. No olviden participar en la encuesta que les vamos a tener. Bueno, eso sería todo para el día de hoy. Entonces, nos estamos viendo, muchachos. Ahí nos despedimos todos. Estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Adiós.